Good morning. Good morning, chicas. Buenos días. ¿Son tres chicas? Vamos a esperar un ratito que se conecten los más compañeros, ¿sí? Okay, muy bien chicas. How are you today? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se sienten? Happy, sad, excited. Pueden escribir por el chat, como les dije anteriormente, en las otras clases pueden también escribir por el chat, yo los leo. Esta semana continuamos con el tema relacionado a las comidas, ¿ok? ¿Pero por qué creen ustedes que el fondo está con unos globitos blanco y rojo? Porque ya se vienen fiestas patrias, ¿verdad? Estamos en el mes de julio, ya vienen fiestas patrias y tenemos que ir dándole un poco a las diapositivas, ¿no? Poniéndole un poco patriótico, mejor dicho, ¿no? Entonces, vamos a continuar con lo que es comida. Ya con esto ya estaríamos finalizando porque ustedes van a salir de vacaciones. No sé si saben, chicas, van a tener vacaciones de una semana. Y este ya sería la última clase del mes de julio. Entonces, esta clase va dirigida a los estudiantes del cuarto A, el nivel de inglés A1 del Colegio Tupac Amaru. Mi nombre es Mayra Ríos, para los estudiantes, bueno, de estudiante nueva. Y el tema de Superfood. Como siempre, tenemos la dinámica de ver un video, les voy a hacer un video. Topic. ¿Okay? Van a ver un video de acuerdo al tema. Presten mucha atención. ¿Okay? Voy a proyectarlo. Thanks to the wisdom of ancient Peruvians and its generous land, Peru gives its superfoods to the world. Foods that are natural, healthy, and ideal for a nutritious diet. Home to 28 of the 32 climate types on Earth, and 84 of the planet's 103 life zones, Peru has domesticated over 4,500 native species and also adopted all those that reach our land from the limits of the planet, thus making Peru a country of great agricultural diversity. On Peru's fertile fields, valleys, mountains, Amazon plains, and even its deserts, growing harmony with the environment, mangoes, avocados, berries, vegetables, grains, cereals, kolkol, and many other plants that are a treasure of foods for mankind. Modern agricultural techniques allow to trace produce along the productive chains and provide the quality and food security certifications required by markets, thus leading to sustained exports growth. Markets demand new flavors and techniques and better foods. Foreign
investors have targeted local agribusinesses and accomplished remarkable results. Superfoods Peru. Ok, chicas, entonces, ¿qué hemos podido observar en el video? What have we seen in this video? Chicas, ¿qué hemos podido observar en el video? Como ya saben, es sobre las comidas, ¿verdad? Pero ¿qué tipos de alimentos hemos visto? ¿Alguien me puede decir? Espero su participación. A ver, chicas, espero su participación. Tenemos a Ángela, tenemos a Carol y a Ruth. Son tres chicas. Estamos entre chicas. Bueno, el auxiliar también está aquí. El profesor Ángel Pérez. No, pero pierdan la vergüenza, chicas. Espero su participación. Está bien fácil. ¿Qué alimentos hemos visto? Hemos visto el maíz morado, hasta el camu camu, hemos visto ahí el camote. ¿Qué más? Hemos visto la quinoa, la cocoa, cacao, ¿verdad? Cacao. Ok, chicas, bueno, supongo que porque están, todavía no se despiertan. Espero que participen, por favor, por el chat. Ok. Entonces, tenemos el propósito de la sesión. ¿Cuál es el propósito de la sesión de esta semana? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a leer dos folletos en inglés en los que se describen los superalimentos que produce el Perú, identificando las frases y vocabulario que se suelen utilizar. Luego, van a crear su propio folleto de los superalimentos del Perú que te gustaría que más personas conozcan. ¿Okay? Estos son los dos propósitos de la sesión. Entonces van teniendo idea, ¿no? Lo que va a ser la tarea de la semana. Tenemos el vocabulary in English and Spanish. In English. What does all year round mean? ¿Qué significa all year round? En castellano, ¿qué significa todo el año? Luego tenemos Amazon rainforest, selva amazónica, health benefits, beneficios para la salud, in season, de temporada. Rich in, rico en. A good source of, una buena fuente de. Luego tenemos lakes, que significa lagos. Shore, que significa orilla. Y las palabras de pregunta que usualmente utilizamos o que habrán escuchado, ¿no? Por ejemplo, what. ¿Qué significa what? Significa qué, cuál o cuáles. Luego tenemos la palabra when. ¿Qué significa when? ¿Cuándo? Y por último, where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? ¿Ok? Entonces, estas palabras vamos a ir viendo en la sesión. En el primer ejercicio nos dice, observe, exercise number one. ¿Qué vamos a hacer aquí? Match. Match each word in the box to the correct picture. Follow the example. ¿Qué significa match? Es una palabra que venimos viendo en todos los ejercicios. ¿Qué significará match? ¿Cuál es el significado de match, chicas? ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Vamos a relacionar. Yes, vamos a relacionar, vamos a unir. Match significa relacionar. Vamos a relacionar las imágenes que están con letras y los números que están con las palabras. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir el ejemplo. El primer ejemplo sería este. La imagen de la letra A corresponde a la number one. ¿Qué significa one? Lake. Lake. Entonces, es un lago. ¿Ok? La picture letter B. ¿Con qué número sería? What number? ¿Con qué número? Jungle, dice Carol. Jungle, ok. We are going to check. No. Rainforest. Puede ser jungle también, porque es
significa casi lo mismo, ¿no? Selva, ¿ok? Pero en el inglés, bueno, más adelante les voy a explicar. Ya vamos a terminar de resolver esto. El 3 viene a ser la selva y luego la letter C. ¿Qué sería la letter C? What number? ¿Qué número sería la letra C? El number 5. All year round. Todo el año. Por eso está ahí el calendario y el reloj. Luego tenemos en color yellow la letter D, que está en el mapa de color yellow. Luego color brown, la letter E. Y por último, color green, la letter F. Entonces, la letter D. ¿Cuál de esas palabras sería? La letter D. Carol, no entiendo tu pregunta. Pones el 5 con signo de interrogación. La letter C es el 5, por eso dice all year round, todo el año. Entonces está ahí un calendario, su reloj. ¿Okay? Luego tenemos la letter D. ¿Cuál vendría a ser la letter D? El number 2, cost. La letter E de color brown vendría a ser la number 4. ¿Qué significa la number 4? Highlands. La parte alta. ¿Okay? Y la letter F de color green viene a ser jungle. Ahí viene a ser jungle. Entonces, dice costa, tierra y selva. ¿Okay? Rainforest en jungle vendría a ser casi lo mismo si tú buscas la traducción. Pero en el inglés utilizan el jungle para describir, como ven acá en el mapa, para dividir costa, tierra y selva. Pero a veces lo traducimos como jungle, jungla, ¿no? Pero en el inglés lo utilizan para describir lo que es mapas, ¿no? Continentes, lugares, así. Y en el otro están utilizando rainforest, que también significa selva. Pero ahí lo estás viendo, pues, ¿no? Y en el otro es con un mapa. Ok, chicas, espero que esté un poco claro la ¿ok? Entonces, aquí tenemos nuevas palabras como lake, coast, rainforest, highlands, all year round, and jungle. ¿Okay? Continuando con los ejercicios, nos dice read. ¿Qué significa read? ¿Alguien me puede decir? Es una palabra que también lo vemos en todas las actividades que nos toca semanal. ¿Qué significa read, chica? Leer. Yes, leer. Vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? Brochures. Vamos a leer brochures. Muy bien, Carol. Vamos a leer folletos sobre los superfoods from Perú. Aquí tenemos superfoods from Perú. Ahí ven el mapita con varias superfoods. ¿Qué significa superfood? Superalimentos. Superalimentos que vienen del Perú o que son del Perú. ¿Okay? Entonces, como vamos a leer, espero que presten atención, escuchen, sigan la lectura y escuchen con calma, ¿okay? Porque después tenemos que responder los ejercicios de esa lectura. Y como siempre les digo, tengo que dar los honores, mejor dicho, ¿no? A los colegas que desarrollan el audio para esta actividad, que son el grupo de English Teachers en Perú, ¿okay? Entonces, ahora sí, escuchen con atención y sigan la lectura. Superfoods from Peru. Brochure 1. Superfruits. Granadillas. 1. Where are granadillas from? They are from the Peruvian Andes. What color are granadillas? They are orange. What are the health benefits? They are a good source of vitamin C, vitamin B3, and antioxidants. When are granadillas in season? They are in season all year round. Super grains. Quinoa. 1. Where is quinoa from? It is from the shores of Titicaca Lake. 2. What color is quinoa? It can be red, white, or black. 3. What are its health benefits? It is rich in amino acids, protein, and minerals. 4. When is quinoa in season? It is in season from April to July. Super roots.
Yacón. Where is yacón from? It is from the Peruvian Andes. 2. What color is yacón? It is beige. 3. What are its health benefits? It is rich in antioxidants, potassium, and prebiotics. 4. When is yacón in season? It is in season all year round. Ok, chicos. Recién estoy viendo el WhatsApp que Angie puso que tenemos inglés y educación física a la misma hora. Bueno, chicos, yo estoy respetando el horario que brinda la directora. El horario viene de su dirección y el día de hoy nos toca a las 10 de la mañana, y está bien claro. También me sorprendí porque últimamente hemos estado haciendo las clases de inglés a las 11, pero en el horario dice las 10, entonces yo estoy respetando el horario que está ahí. Y por eso les estoy compartiendo, para que puedan ver. Habrá habido una confusión, no sé, con la mente de educación física. Luego lo vamos a solucionar, pero muchas gracias por estar en la clase, ¿no? A las chicas que están en la clase. Entonces, volviendo al tema, hemos visto sobre la granadilla, la quinoa y el yacón, ¿verdad? Más o menos así va a ser su tarea de esta semana. Van a hacer su folleto, así como ven, tal cual, de 3 alimentos. ¿Qué van a hacer en ese folleto? Van a hacer 4 preguntas. La primera dice, ¿Where are granadillas from? Sobre la granadilla. ¿Where are granadillas from? ¿De dónde viene la granadilla? Y la respuesta es, they are from the Peruvian Andes. Luego la siguiente pregunta, ¿What color are granadillas? Piensen su micro, chicas. Cuando van a participar, lo pueden hacer. La number 2 dice, ¿What color are granadillas? ¿De qué color es la granadilla? Y la respuesta es, they are orange. Hola, hermosa de mi corazón, ¿cómo estás tú? Chicas, por favor. Ella, mi gordita, ella. ¿Tu micro? Ok, entonces. Sorry. Por la interferencia. Ok, chicas. Tenemos 4 preguntas. Igual van a hacer ustedes en su trabajo. Van a poner 4 preguntas como están acá. ¿De dónde viene tal alimento? ¿De qué color es? ¿Cuáles son sus beneficios? What are their health benefits? Y la number 4. When are granadillas in season? Ok, ¿en qué tiempo? ¿En qué temporada encontramos la granadilla? Esas preguntas tienen que tener su trabajo. Ok, tal cual. Igual como esto, ponen su imagen, su título, Superfoods from Peru, y la fruta, o no sé, pueden poner un tubérculo, así como el yacón. ¿Ok? Tenemos otra lectura. Superfood. Tenemos otra lectura, aquí ya podemos encontrar artichoke, que es la alcachofa, trout, que es la trucha, y la cat's claw. ¿Qué significará cat's claw? Significará la uña de gato, ¿ok? Luego tenemos la trout, que es la... Y también tenemos los artichokes, la alcachofa, como dije. Entonces, vamos a escuchar rápidamente porque el tiempo va avanzando. ¿Ok? Peru, land of superfoods. Super vegetables. Artichokes. 1. Where are artichokes from? They are native to Africa. 2. What color are artichokes? They are green. 3. What are their health benefits? They are a good source of antioxidants, fiber, vitamin C and K. 4. When are artichokes in season? They are in season all year round. Superfish. Trout. 1. Where is trout from?
It is from the lakes in the Andean highlands. 2. What are its health benefits? It is a good source of omega-3, vitamin A, vitamin B, and micronutrients. 3. When is trout in season? It is in season all year round. Super herbs. Cat's claw. 1. Where is cat's claw from? It is from the Amazon rainforest. 2. What color is cat's claw? It is red brown. 3. What are its health benefits? It is rich in anti-inflammatory and antioxidants. 4. When is cat's claw in season? It is in season from April to August. Ok, chicas, ya hemos podido escuchar sobre la artichoke, la trout and cat's claw. Entonces, igualito, como les dije en el anterior, así va a ser su tarea. En las 4 preguntas de cada alimento, de cada superalimento que ustedes quieren que un extranjero conozca. ¿Ok? Pueden poner, por ejemplo, acá tenemos artichokes. Ya, entonces, en vez de poner artichokes, podemos poner otro alimento. ¿Ok? Y las mismas preguntas. ¿De dónde viene? ¿Qué color es? ¿Qué beneficios nos trae ese alimento? ¿Y en qué temporada lo podemos encontrar? Aquí, chicas, está claro. Más o menos ya van sabiendo, ¿no? ¿Cuál va a ser la tarea de la semana? La última tarea del mes de julio. ¿Ok? Luego tenemos la siguiente actividad, los ejercicios. Como siempre, tenemos que responder las preguntas, ¿no? Para poder ver. Bueno, acá nos dice, let's understand. Complete a chart with a check, follow the example. Bueno, lo copié 2 veces, pero eso no impide que resolvamos el ejercicio, ¿ok? Aquí tenemos los meses del año. Ustedes deben recordar los meses del año, ¿verdad? Tenemos enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Pero tenemos que recordarlo en inglés, porque ustedes ya lo habrán visto. Entonces, ¿cómo digo enero en inglés? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Right? ¿En qué temporada vemos a la trout? ¿En qué temporada encontramos la trucha? De acuerdo al texto, todo el año. All year round. ¿Cómo digo todo el año? All year round. ¿Ok? Entonces, ¿en qué temporada encontramos la quinoa? ¿En qué tiempo? En April, May, June, and July. ¿Right? En esos meses encontramos la quinoa. ¿En qué meses encontramos el artichoke? ¿Ok? Oh, sorry. ¿En qué meses encontramos? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Que viene a ser all year round. Todo el año. Luego tenemos el number 4, cat's claw. ¿Cuándo encontramos el cat's claw? ¿En qué meses? En April, May, June, and July. ¿Qué, chicas? Entonces, esos meses encontramos estos superfoods. Ah, sorry, August. Luego tenemos la siguiente actividad. Dice, answer the question using the information in the before exercise. Follow the example. Como ya lo hemos hecho con checks, ahora lo vamos a hacer respondiendo, escribiendo, ¿no? Number one dice, when is trout in season? ¿En qué temporada encontramos la trucha? Y la respuesta es, they're in season all year round. Todo el año. And number 2. When is quinoa in season? It's season from April to July. Luego, number 3. When are artichokes in season? They are in all year round. Todo el año. And number 4. When is cat's claw in season? It's in season from April to August. Okay? Luego, acá nos dice. Notemos algo. Recuerda en qué casos usar it is or they are. ¿Ok? Nosotros ya hemos visto they are en la familia. Acá nos dice, cuando hemos hablado de los miembros de la familia, yo les
Presenté los pronombres y el verbo to be. Ahora, para las comidas, cuando hablamos en singular, ¿qué utilizamos? ¿Qué pronombre y qué verbo to be? Utilizamos, por ejemplo, el it is. Acá nos dice, where is the granadilla from? It is from Peruvian Andes. Utilizamos el pronombre it y el verbo to be is. Cuando es en singular, cuando es en plural, where are granadillas from? ¿De dónde vienen las granadillas? Y la respuesta es, they are from the Peruvian Andes. ¿Cómo sé que está en plural? Porque ahí está la S. Granadillas. El otro dice granadilla. ¿Ok? Y no countable. When is quinoa in season? ¿Okay? ¿Cuándo es la temporada de la quinoa? Ya está en sí. No es contable, ¿verdad? Entonces, para los no contables, ¿qué utilizamos? El is, el verbo to be is. Y el pronombre it. Más o menos como si fuera en singular, ¿verdad? Pero no es singular, sino que no es contable. Entonces, para singular, ¿qué vamos a utilizar para singular? Vamos a utilizar, vamos a utilizar para el singular el it is y para el plural el they are. Cuando no es contable, vamos a utilizar it is también. Y cuando es en pregunta, el verbo to be is y el verbo to be are, ¿a dónde va? ¿Va delante o antes del objeto o el alimento? Chicas, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Me pueden decir, por favor? Si tienen alguna duda, me lo pueden decir por aquí o por el chat. No tiene nada que decir, creo que está claro, ¿verdad? Claro esto, cuando utilizamos el singular, el plural y los no contables para hablar sobre las comidas. Okay. Entonces, tenemos la siguiente actividad, practice exercise one. Dice, complete the questions with is or are and answer with it is or they are. Follow the example. Okay. Aquí tenemos tres palabras que al inicio les mostré. What. ¿Qué significa what? ¿Qué? When. ¿Cuándo? Y where. ¿Dónde? Estas palabras debemos utilizarlas en nuestra vida cotidiana. Podemos utilizarlas en casa, con los amigos, con no. ¿Escuchaste bien qué te dijo un amigo? Le puedes decir, what? ¿Ok? O cuando estás planeando, no sé, salir. Ya no le digas, pues, ¿cuándo? Utiliza tu inglés y dile, when. When, bro. ¿Ok? When, sister. O también puedes utilizar cuando, no sé, no encuentras tu celular, tus lentes. Where? ¿Dónde? O sea, una pregunta, no sé, a tu mamá, a tu papá, a tu amigo. Where is my cell phone? ¿Dónde está mi celular? Where is my pen? ¿Dónde está mi lapicero? Where is my glass? ¿Ok? Utilicemos estas palabras. Y luego, en esta actividad, vamos a utilizar estas palabras de preguntas para responder sobre estos dos superfoods. Los sweet peppers y purple corn, ¿ok? Los pimentones dulces y el maíz morado. Aquí tenemos los ejercicios en la number one. Dice, where are sweet peppers from? Y la respuesta es, they are from the central coast. Nos está preguntando, ¿dónde? ¿De dónde son? ¿Y por qué pongo are? ¿Cómo identifico que es plural? Por la S, ¿verdad? Y dice peppers. Tienen S, entonces tengo que poner are. Y la respuesta tiene que ser, ¿no? They are, porque es plural. En la number two, when is purple corn? ¿Cómo sé qué es is? Porque dice purple corn. Está en singular. ¿Ok? Y respondo, pues, ¿no? Luego, what color are? ¿Por qué are? Porque está con S. Sweet peppers. Y automáticamente la respuesta es con they are. Igual en la number four, when are sweet peppers in season? ¿Por qué pongo are? Porque está con S. Peppers está con S. Y la respuesta, obviamente, con they are. Y así sucesivamente le van encontrando el ritmo, ¿no? O la táctica. ¿Cuál es acá la táctica? Que si veo la S en la palabra en la superfood, es plural. ¿Ok? Y el resto ya vendría a ser con it is. Tanto como un singular o para un uncountable. ¿Ok, chicas? Luego tenemos practice. Exercise number two. Complete a question and answer with a word. In the book.
Look at the chart. Follow the example. Nuevamente, acá tenemos las palabras what, when, where. Luego, it's and there. Para los incontables, utilizamos what, when, where. Y el verbo to be is y el pronombre it. Y para el plural también utilizamos what, when, where. Pero el verbo to be are. Y el pronombre they. ¿Ok, chicas? Entonces vamos a responder rapidito porque nos queda poco tiempo. La number one dice, what color is maca? It's black, red or yellow. No está diciendo maca, no termina en S. ¿Ok? Y además está el is. Solo tenemos que colocar la palabra de pregunta. What? ¿De qué? ¿De qué color es la maca? Y la respuesta, it's. ¿Cómo sé que es it's? Porque está en singular, ¿verdad? O es incontable. Luego tenemos acá, when, cuándo. ¿Ok? La respuesta sería, they are. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice chirimoyas. Chirimoyas. Termina en S, ¿verdad? Entonces es they. Luego tenemos la number three. What food group are all its in? ¿De qué? ¿De qué grupo de comidas proviene? ¿Mm? Luego respondemos con they are. Luego en la siguiente tenemos con where. Y así sucesivamente, chicas. Voy a correr para poder explicarles la tarea. Nos queda poco tiempo. Y como les dije, podemos utilizar en casa la palabra what, la palabra where y la palabra when. ¿Ok? Para aprenderlo, ¿no? De una manera vivencial. Entonces hay que poner en práctica estas palabras, ¿no? Y como les dije, esta es la tarea de hoy, homework, mejor dicho, la tarea de la semana. ¿Qué vamos a hacer? Make a brochure with three superfoods from Peru. Hacer un folleto con tres supercomidas peruanas. ¿Ok? Así como el anterior texto, es el mismo. Mira, acá está el ejemplo. Tal cual están viendo. Llámenlo tríptico, llámenle este folleto. Es una hoja dividida en tres, con tres alimentos, con tres superalimentos que ustedes quieren que un extranjero conozca. ¿Ok? Tienen que tener sus cuatro preguntas y sus respuestas. Igualito, igualito, como están viendo acá. Su imagen, sus preguntas y sus respuestas. Nada más, eso es todo. Pero obviamente no va a ser la misma granadilla, quinoa, yacón, no. Tiene que ser otra fruta, puede ser un pez, otro pez, así como hemos visto sobre la trucha. ¿Ok? Sobre la uña de gato, hemos visto. Entonces, eso ya no vamos a hacer porque ya lo hemos visto, ¿ok? Sería como copiar y pegar. Entonces, tenemos que ingeniarnos, poner algo nuevo, ¿ok? Si se copia con el del compañero, ya pues será pues coincidencia, pues una o dos. Pero no creo que los tres van a tener lo mismo, ¿no? Si ella ha hecho la manzana, la pera y la uva, y la otra compañera también la manzana, la pera y la uva, no, ya pues medio suspicious, ¿no? Medio sospechoso. Bueno, chicas, como les digo, acá hay para ingeniarse. Les cuento, tuve un alumno que no pudo imprimir su imagen. ¿Pero qué hizo? Él muy creativo, tomó foto, mejor dicho, de otro celular, a su propio celular y a su hoja escrita sobre su comida favorita. ¿Cuál era su comida favorita? La salchipapa. Puso la imagen de la salchipapa en su celular y lo tomó con otro celular. Y me sorprendió, mira, qué creativo este alumno. Si pudiera ponerles 20, les pondría 20. Como dije, yo valoro lo que hagan, valoro el esfuerzo que ustedes hagan. Así esté bien o mal el trabajo mientras cumplan, tengan por seguro que este año lo pasan. Inglés pasan con 20. Porque yo valoro todo el esfuerzo que ustedes puedan hacer, chicos. Así que no tengan miedo de enviarme la tarea. Pero eso sí, aquí dice bien claro, fecha límite de entrega, viernes 24 de julio. Entonces tratemos de cumplir para esa fecha. Por eso se les está dejando martes. Para que tengan tiempo, porque sé que tienen muchas tareas, muchos cursos ahorita. Y además van a tener vacaciones, una semana de vacaciones, chicos. Entonces, esta es la última tarea de inglés. Ya, lo pueden hacer hoy día, mañana, pero siempre y cuando me manden antes, el mismo viernes, antes del sábado. Viernes a las 12 de la noche les espero. ¿Ok, chicas? Entonces, esta es la tarea. Si tienen alguna duda, me pueden hacer saber. Igual, tengo... De repente es aburrido para ustedes porque yo les dije que los jueves no íbamos a hacer ya clases, pero como ustedes saben, ni Giovanna está en el grupo,
y ella es la coordinadora de letras. Y a pedido de mi Giovanna, pues tenemos que hacer clase los jueves. Pero para no estar entrando al Zoom, la clase yo lo estoy haciendo por WhatsApp. Por eso solo les pido su participación. Si bien es cierto, ustedes ya han entrado al Zoom, yo espero la participación de los que no pueden entrar al Zoom porque dicen que no tienen internet. Pues como les dije, a mí no me engañan. Yo sé quién tiene, quién no tiene. Así como miran mis historias en WhatsApp, yo también miro esas historias en WhatsApp, pero yo no me meto, yo dejo a conciencia de ustedes. Si después de lo que les estoy diciendo me ponen en privado, me bloquean, ya bueno, ese problema es de ustedes. Yo no me meto. A mí, sinceramente, me preguntan, me dicen, mis, ¿quiénes no tienen internet? ¿Quiénes no? ¿Tú ves que esto? Pero también no sé nada. A mí no me gusta meterme en otras cosas. Yo me preocupo en mi área, mientras cumplan ustedes con inglés, bacán, en pocas palabras. Yo no me meto, como les dije, yo puedo ser sus amigas, pueden contar conmigo, pueden confiar en mí, me pueden escribir con anticipación, mis, hoy día no pude hacer la tarea, me puede hacer chance hasta mañana. Yo les voy a dar, si me avisan con tiempo, pero espero que cumplan. Hay varias personas que me han dicho, mis, te entrego hasta sábado, esperando todo el sábado y nunca me han mandado. Ya, bueno, lastimosamente tengo que mandar mi informe y tengo que decir la verdad. ¿Por qué? Porque viene la supervisión. A ver, tú has puesto, por ejemplo, que Angie ha hecho su tarea el martes pasado. Angie, trae tu portafolio cuando termine el año. Va a buscar esa fecha. Y Angie no ha hecho la tarea. ¿Quién queda como la mentirosa? La Miss. ¿Y por qué yo? Por tratar de ayudar a Angie. No es así. Si yo les voy a dar una oportunidad que presenten, tienen que hacer la tarea. Porque no es que este año, si ustedes saben, no van a pasar así nomás. Este año se va a evaluar el portafolio. Todo lo que han hecho, es posible que haya evaluación. ¿Ok, chicos? Entonces, les pido por favor que avisen a sus compañeros que no han podido estar, que participen el jueves. Es fácil, simplemente voy a preguntar el vocabulario, alguna gramática y listo, se acabó. Yo sé que ustedes tienen muchas tareas, muchos trabajos, son jóvenes, yo pasé lo mismo. También fui joven, así como ustedes. Y ahora ya soy mamá, tengo una hija. Y bueno, por eso yo les pido su participación el día jueves por WhatsApp. Y volviendo a la tarea, esta es la tarea, van a hacer su folleto, como les dije, de tres superalimentos, y como siempre, que les suene aburrido, el cuadro que tiene que estar, porque como les dije, evalúan, supervisan, los del Minedu, y si ven, ay, esta alumna ha hecho, pero no ha hecho todo lo que ha pedido la Miss o la sesión, ¿a quién llaman la atención? Me llaman a mí, como la Miss. Ay, la Miss no les ha dicho a los estudiantes que tienen que poner sus cuadros. Y sí, ya me canso de decirles que tiene que haber los cuadros. Algunos me mandan todo su tarea. ¿Y qué pasó con los cuadros? Me he olvidado, debe tener pereza, digo yo. Ya, bueno. Será uno o dos, digo. Pero la próxima no les paso. La próxima yo lo voy a considerar como incompleto. Porque tienen que estar estos cuadros. Y no porque a mí me dé la gana de que esté. Como les vuelvo a decir, es porque así manda la sesión. Está en Aprende en Casa. Así manda el Minedu. Hey, chicas, chicos, no sé. A ver, quiero ver. Son puras chicas. Antonella, Ángela, Carol. Carol es nueva, creo, ¿no? Carol es nueva. Chicas, esta clase está siendo grabada. Lo voy a subir a mi canal de YouTube. Que yo, miren, yo creé ese canal de YouTube para que los estudiantes que no pudieron asistir puedan ver la clase. Para que puedan hacer sus tareas, para que no se atrasen. Y finalmente, gracias. Gracias a ustedes, chicas, por estar en el Zoom, por estar siempre en la clase. Siempre son pocas las chicas y algunos chicos que entran y salen. ¿Ok? Esta es la tarea. Voy a mandar el grupo de WhatsApp. Les voy a escribir nuevamente explicando cómo está aquí en español. Y espero que sí cumplan, chicas. Bueno, ustedes cumplen. Espero que sus compañeros cumplan. Ok, chicas, si tuvieran alguna duda, alguna consulta, me pueden escribir al personal del WhatsApp. Ok, Angela, bye. Goodbye, chicas, muchas gracias. Que tengan un lindo día. Goodbye.